comenzaron con una vieja máquina de tejer doméstica con la cual vendían sus productos a amigos y a familiares. Después se instalaron en la feria de Villa Biarritz y de a poco se fueron transformando en una cooperativa. Hoy cuentan con una planta desde la cual producen para el Uruguay y también para el extranjero. Aquí en Producción Nacional vamos a mostrarles a la cooperativa Timbó. ¿Qué materiales utilizan? Bueno, mira, te muestro. Utilizamos hilo, es 100% acrílico, ¿tá? Después usamos el mismo título, pero para invierno, ¿tá? Que es el industrial, uh-huh. Se llama acrílico de invierno, también es 100% acrílico. Eso es para la mayoría de las prendas que tejemos. Después, para la máquina gruesa, o sea, para tejer cosas en máquina gruesa, utilizamos este material. En este caso, esto es 80% lana, uh-huh. Pero también utilizamos de este grosor y este tipo, 100% acrílico. ¿Y con este hilo, por ejemplo, qué prenda hacen? Con este hilo hacemos sacones, bufandas, gorros, uh-huh. Con esta lana, ¿no? Bueno, te muestro una de las máquinas con las que tejemos. Es una máquina familiar. Uh-huh. ¿Ustedes mantienen las máquinas familiares, digamos? Claro, son máquinas que en realidad usaban nuestras abuelas. Se llaman familiares porque no son industriales, o sea, no se les puede poner un motor y enchufar, pero digo, sería demasiado para ellas porque uh-huh. No están hechas para ese uso. Estas son a brazo. Estas son uh-huh. A brazo, sí, a fuerza humana. Lo que está bueno diferenciar es de estas máquinas, de las máquinas industriales, en donde digo, es lo que habitualmente se hace en los talleres, tener máquinas que tejen paños, en donde después con una overlock se corta y se cose. Nosotros lo que hacemos es darle la forma a las prendas a mano a medida que las vamos tejiendo la máquina. ¿Cuánto tiempo te lleva a tejer un chal de este tipo? Bueno, un chal de este tipo, con esta cantidad de colores, que en este caso son tres, lleva aproximadamente entre 20 minutos y media hora tejerlo y hacer todo el rematado a mano. ¿Tá? Es este paño que va saliendo, este es el peine con las pesas que hacen que el tejido baje, y después el chal ya tejido, es esto que vemos acá, con los cambios de colores pertinentes, que en este caso es un degradé, pero digo, puede ser un chal multicolor que tiene 12 rayas y 12 colores distintos. Uh-huh. Una vez que en realidad sale de la máquina, se hace todo el proceso de terminación a mano de los cambios de colores, que hay que esconder los hilos que sobran en el tejido y después pasa al proceso de planchado. Estos accesorios de fieltro tienen pocos años en la cooperativa. Sí, con el fieltro empezamos hace unos 4 años. El fieltro vendría a ser el proceso inicial de él. Es un top que pasa por un proceso de teñido, ¿verdad? Queda más o menos, se logra una buena paleta de colores. Acá está todavía sin fieltrar, digamos. Y después, bueno, se le da la forma que uno quiere, ya sea pelotitas, gomitas de pelo. Uh-huh. Usamos muchos accesorios como broches de pelo, los clásicos prendedores. Se logra por medio de, bueno, hilo acerado, collares más clásicos. Bueno, lo que hacemos es, después de tejerlo y hacer toda la terminación manual, pasamos al proceso de planchado, que en este caso lleva también un rato. El tejido es como muy delicado a la hora de plancharlo y cualquier marca que la plancha hace después no, digo, ya queda y no vuelve atrás.
Y bueno, después del planchado se pasa al proceso de pegar grifas y ya después a la venta. ¿Cuántos yal de estos son capaces de hacer por día en la cooperativa? Por día, bueno, en realidad, o sea, una persona que se siente a tejer en una máquina, chales, tejidos, planchados y terminados. Uh-huh. Más o menos dos, entre 10 y 12 por día, ¿no? Según el rendimiento, sí. ¿Y ustedes trabajan a demanda o tienen algún tipo de previsión, digamos, a la hora de producir? ¿Hay una planificación previa? Bueno, hay un poco de las dos cosas en realidad. Por un lado está la demanda diaria del local y de las ventas en feria, y por otro lado está todo el tema de nuestras zafras, o sea, lo que se llama zafra de trabajo, que en nuestro caso empieza en noviembre, o sea, más o menos es de noviembre a marzo. Uh-huh. Entonces, bueno, nuestra época fuerte de producción empezaría en el mes que viene, que es agosto. La industria de la vestimenta es uno de los sectores productivos que más sufrió por la crisis internacional. La Cámara de la Industria de la Vestimenta ve con mucha preocupación cómo se están perdiendo los mercados internacionales. Para hablar del sector de la vestimenta, creo que es mejor que dar opiniones y es dar números. Y en los últimos 4 años, las importaciones se multiplicaron por 4, pasaron de 40 a más de 120 millones de dólares anualizados por año. Y las exportaciones crecieron apenas un 10% y crecieron en precio, no en valor y no en kilos. El tema de prendas artesanales realmente no tiene un canal de distribución, no en el Uruguay, en el mundo no tiene un canal de distribución que asegure la llegada a alto nivel. Es decir, se pueden hacer negocios muy chicos, muy puntuales, pero no tienen ni posibilidades de ampliación ni de continuidad. La exportación tiene un muy alto costo de ventas, es decir, el viajar, el visitar a los clientes, el convencerlos, es una estrategia que tiene que ser de largo plazo y de mucha inversión, sobre todo en la parte de marketing. Eso normalmente se hace para productos industriales que lo justifican por el volumen y por el tamaño del negocio. En los negocios artesanales, en general, lo tradicional es que se vendan a los turistas. Los verdaderos clientes de estos son los turistas. Era un trabajo extra, digamos, ¿no? Yo tenía mi trabajo y, bueno, después quedé en seguro de paro, fue un momento que compré algunos conos y mi hija iba a la escuela con su bufandita a colores, ¿no? Y bueno, la mamá de fulanito que la vio empezó a encargar y la maestra le gustó para regalarle a la sobrina y así empezó. Y bueno, y cuando quise ver, no daba abasto. No daba abasto. Entonces, bueno, ahí... Ahí nos sumamos, claro. Cuando nosotras somos amigas de toda la vida, ¿no? Casi todos los integrantes de la cooperativa nos conocemos desde siempre. Y un día pasa la Sole y me dice, che, Lina tiene 18 bufandas pedidas y no le está dando el tiempo de hacerlas. Vamos a proponerle algún tipo de sociedad. Entonces le dijo que encantada, entonces hicimos. Nosotras, para aprender a tejer, hicimos esas 18 bufandas de ella... para ella, ¿no? Pero así nosotros también aprendíamos. Claro. Y así arrancó. Y bueno, ¿en qué año fue eso? En el 2000, en junio. El 6 de junio del 2000 nos acordamos siempre porque fue la fecha de inicio. Fue la vez que fuimos a tomar unos mates y dijimos, bueno, ¿y si arrancamos algo con esto? En sus orígenes, los productos Timbó se vendían únicamente en ferias barriales. Luego alquilaron un apartamento con 3 habitaciones que utilizaron como taller de producción hasta el año 2006, año en el cual abrieron su propio local en Pocitos. Siempre pienso que las cosas pasaron como en su justo tiempo, o sea, nada, fue como todo lento, pero siempre en movimiento, ¿no? Claro. Y en un momento resolvieron dejar de atender varias ferias y se concentraron solo en Villa Biarritz y en el local. ¿Cómo fue ese proceso? Y eso cayó por su peso, en realidad. No nos daba el tiempo, ni somos tantos tampoco, como para
Entonces, una vez que estuvo el local y empezó a funcionar bien, también fue de a poco, ¿no? Porque el primer año del local, claro, nosotros no hicimos grandes publicidad, o sea, se enteraban por el boca a boca y en las ferias donde íbamos, que nosotras mismas lo promocionábamos. Pero ya el segundo año el local empezó a funcionar muy bien y nos quedamos con la feria madre, digamos. Uh-huh. Más allá del puesto de venta en Villa Biarritz, ¿este es el único local que tienen para atención al público? Sí, este es el único local que lo abrimos en el 2006, aquí en la calle Benito Blanco. Y sí, lo abrimos un poco a raíz justamente de eso. Elegimos este punto porque nuestro lugar de ventas era Villa Biarritz. Entonces teníamos la necesidad de abrir un local. Hicimos una encuesta con las clientas de la feria. En ese momento hacíamos varias ferias, no solo esta, ¿no? La de Carrasco los miércoles. Y bueno, y el censo dio que la gente, la pregunta era ¿dónde te gustaría un local Timbó? Y ganó Positos por lejos. Y empezamos a buscar aquí un local y este es el primero que vimos. Cuando lo vimos, en realidad este local iba desde aquí hasta el fondo y nos venía bárbaro para lo que queríamos, que era local y taller. Uh-huh. Entonces hicimos cerramientos de yeso, todo esto son cerramientos, fabricamos el probador, hicimos la otra salita, todo lo que sigue para atrás y logramos, o sea, en un mismo ambiente, tener la parte de taller, oficina y venta al público. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Vengo a buscar un gorro que vi la semana pasada en vidriera que me encantó. Sí, de los de... Los de rayitas, tienen... Sí. Ah, los rayaditos. Ah, mira, están por acá. ¿Sería alguno de estos? Ay, sí, este. Me encanta para mi nena. Dale, perfecto. Ya te lo envuelvo. Bueno, muchas gracias.